Continuamos con mucho más aquí en Augusto con Augusto. Perdón, mi querida Judith. No, es que luego dices que te quiero quitar el programa. No, jamás en la vida, jamás. Tú nunca me lo quitarás. Amigo Ricardo. ¿Cómo le va? Bien, amigo. ¿Y usted cómo está? Todo en orden. Qué gusto tenerte aquí. Como Richard, bienvenido. Muchachos, ya llegó el máster. ¡El maestro! Gracias, compañero. Gracias. El maestro. Ya esperando al maestro. Oye, que hoy está feliz, Ricardo. Yo quiero, antes de iniciar con el tema, que está muy interesante, porque, bueno, pues ciclos ya lo podemos encontrar en cualquier lado. Híjole, en todas las librerías, sí, padre. Sí. En las de prestigio. En las librerías de prestigio. Sí. Entonces, eso, bueno, pues es de reconocerse. Qué maravilla del libro, Ricardo. Pues gracias, amigo. Gracias por decirlo. La verdad es que está muy interesante para las parejas, ¿eh? El tema este del erotismo, cuando se escapa, qué pasa con la pareja, dónde nos lleva. De hecho, en este libro hablas acerca de lo que hablamos el día de hoy, que es de la importancia del erotismo en la pareja. Es correcto. Es de los estragos en la pareja cuando el erotismo se baja. Ya lo hemos platicado. Ajá. De cierta forma en todos los programas anteriores, pero aquí lo que tratamos de hacer ver es que te concentres en mantener tu pareja sensualizada y erotizada. Claro. Eso realmente es muy importante. Es muy importante y yo creo que es un problema de todas las parejas ya ahora. ¿Por qué? Porque nos quitamos mucho tiempo por la tecnología, por el trabajo, por el estrés, por el tráfico. Por los hijos. Y por los hijos también. Y no solo es eso, es que dejamos de hacer lo que hacíamos al principio. Lo hago en broma, decimos, al principio nos metemos mucho la mano y buscamos un rincón para besarnos y, sí, claro, y para irnos al rincón, claro, ¿no? Y entrabas cuando, y apenas en la cocina ya te andaban acabando. Ya estabas tú, ¿no? Y ahora ya estás hasta el cuarto. Sí, ahora no pasa nada, ¿no? ¡Nada! Y luego pasaba que le mandabas mensajes, te quiero ver, me gustas, tu minifalda, nos tomamos un vino. Y se empieza todo a apagar en la, claro, pareja. Se empieza a apagar y no estoy hablando de parejas de 15 años, estoy hablando de parejas que al año, a los 2 años, empiezan a dejarse y luego preguntan, es que ya mi pareja no me busca o no siento lo mismo. Claro que no, dejaste de tener esta, lo platicábamos en un programa anterior, esta generación de oxitocina, esta generación de la química. ¿Cuál es la sustancia que nosotros soltamos en el cuerpo que nos hace así como oxitocina, se llama, mi joven amigo. Esa cosa maravillosa. Que... Y bueno, todo esto se da cuando mantienes tu pareja sensualizada, erotizada. Uh-huh. De eso hablo en la novela, pongo ahí algunos casos, pero en la mayoría son de la vida real, ¿eh? Claro. Pero lo que sucede en un matrimonio así normal es que empezamos a dejar de poner atención en la pareja. En los pequeños detalles, ¿no? Porque a lo mejor al principio... A demostrar mejor... que nos queremos, uh-huh, que nos gustamos. Mira, ¿qué pasa cuando dejas de besar? Solo de besar. A veces llegan al consultorio y les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen sin darse un beso? Y dicen, ellas dicen, no, pues como 5 meses. Ah, ¿qué? Caray, ah, caray, ¿no? Y él dice, no, que no te di uno. Sí, sí, de adiós, ya llegué, ¿no? Pero un beso de esos que te hacen temblar el esqueleto, amigo. De esos, de esos de los que dices, desayunaste, papaya, sí, sí, y ya estamos en la cena, sí, ¿no? Que te tiembla el cuerpecín, ¿no? Augusto siempre es muy explícito, muy, muy... Sí, tiene Augusto su lenguaje, ¿no? Tiene su lenguaje. Qué bueno, lenguaje. Ahí ya las personas que están ahí en casita ya lo entienden y ya lo sabemos. Pero cómo si estás perdiendo lenguaje, el erotismo y la sensualidad en tu pareja, no le eches solo la culpa a tu pareja. Es de dos. También tienes, ¿no?, tú que ver en el asunto, ¿no? Porque si tú estás esperando que tu marido llegue y te diga, y te conquiste y te convenza y haga todo un esfuerzo y tú estás como musti ahí, como en el congelador, pues no tiene caso. Claro. ¿No? Aquí hay senseis en el foro, en ¿no? el foro, sí, ¿no? Es el trompudo, sí, aquí tenemos cada lección de vida. Oye, Ricardo, pero a ver, se va perdiendo porque uno quiere, lo va dejando y sí, no hace conciencia, porque yo creo que esto también es de conciencia y de sentimiento. Y de echarle ganas. Por eso en la novela dice, enamorarse es una decisión. Claro. No es un sentimiento ¿tú mágico? ¿Tú has decidido a enamorar? Claro, claro. ¿No? Depende de quién escojas, ¿no? Sí, claro, claro. Yo, el amor no es un sentimiento. No creas que Cupido existe, ese monito. Tú eres de los que femenina, crees que, no, que conociste a Judith y por aquí te pasaba en la vida. Claro. Y de repente una cosa puede ser que Judith, con todo respeto para George, que se me antoje, es una, ajá, cuestión más física. Y la otra es decir, oye, voy quiero a enamorarme. Algo ser. No, no exactamente, quiero claro, enamorar, es... quiero comprometerme, quiero sentir, quiero... Esa parte es una decisión, uh-huh, ¿no? Y hay que echarle ganas todos los días de la vida, las dos partes de la pareja. Porque si solo el hombre, como aquí mis compañeros que son buenas parejas, serios, comprometidos, uh-huh, solo ellos mentiroso le echan ganas y tu pareja está ahí como, pues, dale, dale.
aquí hay un personaje que ella se acostaba y se volteaba así de lado y decía, dale, yo te cumplo, ¿no? La sírvete, famosa de... Ay, sírvete, cuando, ¿qué es eso, no? La famosa frase de cuando termines, me, digo, me tapas. Cuando termines, me limpias y te vas, ¿no? ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Por ejemplo. ¡Ay, no más, qué eso, bueno, está más, eso está más eso sensual. Está más sensual, atasquémonos, claro, que hay lodo, ¿no? ¿No? Es como en plural. Es gracias por venir al último programa de Augusto con Agüero. No, cuando esto se da, luego llegan al consultorio sí, y me sí, dicen... Se da. Oye, cuando se da, se da. Llegan y me preguntan, oye, ¿el erotismo se puede recuperar? Ya estamos perdidos. Y claro que se puede, solo vuelvan a hacer lo que hacían al principio. Vuelvan a claro, comportar como una nueva pareja con las mismas personas. Porque es que, ¿qué pasa cuando el erotismo... La mujer castiga al hombre cerrando ahí, ¿no? Y diciendo, ya no, que no me toque porque estoy ofendida. Que no me toque porque estamos enojados. Bueno, no te toca, pasa el tiempo, a él se le olvida lo que sentía contigo, a ti se te olvida lo que sentías con él, y sin querer, de forma involuntaria, le abrimos la puerta a terceras personas. Claro, y eso además... es terrible, cuando ya una tercera persona entra a hacer sentirte a ti o a tu pareja muy erótico, muy sensual, luego es difícil que te reconectes con tu pareja. Que déjame claro, decirte algo, amigo, ¿eh? Está muy, muy visto de que supuestamente el hombre también es el que engaña mucho a la mujer y que la secreta del bla, bla, bla. Los dos. Son los dos. Los dos. Porque es a mí que... me ha tocado mujeres también, que hay hombres que se la pasan trabajando, que chequean a la mujer, que... Y tengo un caso muy cercano, que él se la pasa queriendo a la mujer, como no tienes una idea, le trae flores y todo el rollo. Y ella... No, pero, ¿así, pero no? Déjame aclarar algo, amigo. No estoy hablando de géneros, ¿eh? Estoy hablando de parejas. No, yo sí. Puede ser parejas de gays, puede ser pareja... Ah, de lo que sea. Los dos miembros de la pareja tienen que echarle ganas. Sean como... hayan decidido que, ser. Que lo eso que no sea, nos importa. Solo sea lo que Dios quiera. En el tema, no, no, es lo que cada quien quiera, no es una cuestión divina, es una cuestión de una decisión muy personal. Okay. La pareja que tú quieras, los dos componentes de la pareja tienen que tener un compromiso por el otro. Claro. Un compromiso que se hace más suave, más llevadero cuando hay sensualidad y erotismo. Claro, bueno. Porque el beso dice más que mil palabras. Ahora ¿qué es un beso? Lo que has... No, bueno, es que dentro de la que estamos mal. No, no, espérame. Cada vez... Ricardo, tú eres el especialista aquí. Sí, pero un beso, mi querido. Ahora, a menos que esté hablando de un beso de estos que hoy no puedo mencionar. No. Yo estoy hablando dentro de la relación. Tú escribiste un libro, aquí está, una maravilla, que hablamos de la, del erotismo. Un beso, ¿qué comparte más bien, una persona? ¿Qué comunica un beso? ¿Qué ahí comunica? Te va. Exacto. Te voy a decir. Qué bonito hablas, Ricardo. Qué bárbaro. ¿Qué, cómo no quererlo, ¿verdad? ¿Cómo no quererlo? ¡Qué bárbaro! Mira, ay, no. Me entendí, ¿no? En los labios es la parte de la piel más delgada del cuerpo. Entonces, cuando tú besas realmente con compromiso... Ay, ¿cuántas veces Judith nos va a decir sí o no? Y nosotros, ¿cuántas veces una persona que tú decías, me gusta mucho, pero a la hora de besar, pues como que no siento nada? Tiene lo que dejas, pasar algo. Claro. Tienes que sentir, tienes que conectarte. Y es en el beso real, el beso apasionado que te hace sentir claro, que quieres continuar, que quieres dar los siguientes pasos, ¿no? Eso dice el beso. El beso dice te quiero, me gustas, me comprometo contigo, quiero contigo, méteme la mano, te la sigo metiendo. Pero yo creo que también, más, por ejemplo, si ese beso no sentiste nada es porque a lo mejor una de las dos personas no le echó ganas, ajá, o besa muy gacho, lo que sea, lo que quieras. Es que yo creo que no puede ser de que bese gacho, más bien es que sí. No, sí puede ser. Sí, claro que puede ser. Pero sí, a ver, si por ejemplo, ¿no? Para ti esa persona es lo máximo, pero a lo mejor para esa persona tú no eres lo máximo. Entonces, te besó porque se dieron las circunstancias, más no porque realmente lo deseara. Pero, y por pero, eso ya no es un... Muchas veces, ¿no? Una persona que tú digas no era lo máximo, es un carpintero, es un plomero, es lo que sea, pero qué rico me besó. Entonces, por eso es que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona tan fina, distinguida, ande con este cuate? ¡Pum! Le pone unos agarrones de lujo. Pues sí. Exactamente, entonces es cuando te enamoras. Se confunden los sentimientos. ¿A poco? Una cosa es encuerpamiento, dicho de otra manera. ¿Cómo dice su lámina, compañero? No, no, no le hagas caso. Exacto, eso. Un beso, un beso es capaz de abrir de las puertas del cielo. ¡Hasta que dices algo pues de está despertando! Dedicado para hay Gina. Puertas aquí en el estudio. Entiéndase puertas hay por piernas, compañero, aquí, ¿no? Sí. Entiéndase ¿y luego? Puertas por piernas, sí. Eso pasa con el beso. El beso te hace ir, es un preámbulo, te hace ir a más cosas. Entonces, tú en un bar conociste a una persona, media cuete tú, te da unos besos, no tú, el caso ahí. Otra Judith. Y entonces te metes a una relación que es meramente sexual. No hay que confundir el sexo con la emoción, con el sentimiento y el compromiso. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes que se pueden llevar muy bien, pero no necesariamente se deben de llevar muy bien. Y luego confundimos, es que ya el amor de mi vida es ahí porque es riquísimo el tema.
Espera, no confundas. Ahí hay una buena química sexual que no necesariamente tiene que ver con la sensualidad y el erotismo del día a día. En una pareja que tiene 3 años de casada y 2 niños que lloran, ¿no? Y una señora que tiene que hacer la sopa, uh-huh, y un marido que llega a las 10 trabajando. Pero se puede mantener esa relación sensualizada y erotizada. Claro. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado casos, Richard, donde estás tú, llegas con tu mujer, llegas a una reunión, está la socialité ahí y, ya, sí, y te presento a mi mujer y no falta el gañán o algo que sabe cómo y saluda a tu mujer de una manera donde mete mano, donde le da un beso tronadito y es cuando de repente te levanta así el asunto de... Pero parar... Qué rico me dio el beso, ¿no? Me saludó con enjundia, con ganas y con todo. Claro, y tu mujer estará abierta a eso si tú no estás atenta de ella. ¡Exacto! ¿No? ¡Correcto! ¡Punto exacto! ¡Maestrazo! Si tú no atiendes a tu pareja... El... Y llegan y le dan un beso acá con así a sabroso. No, pero espera, hay que ser honestos. Aunque la atiendas, aunque tú la atiendas, puede ser que tu mujer y tú sientan esta emoción cuando ven otra persona o cuando se acerca otra persona, porque no estamos muertos por dentro. Claro. Te sigue gustando otro trasero, te sigue gustando otra mujer, se te sigue antojando otros labios, otro cuerpo. Pero tu compromiso de haber decidido estar enamorado es el que te hace decir, pues qué rica está, qué rico está ese, pero yo tengo lo mío, ¿no? Claro. Yo me conformo con estar a dieta tengo. No te impide no, ver no el que menú. Te conformes, es lo que tú quisiste, porque no es por eso, pero hay un compromiso. Cierras esa noche los ojitos y te concentras y te imaginas que estás con el que viste o la que viste, ¿no? Hoy no más. Pues no, claro, a gusto. Puedes va a ser válido y esos son juegos es sexuales. Que comprometerse no quiere decir que te pongas congelado por dentro o congelado. ¿Cuál es el juego sexual más común en las parejas? ¿El de policía o qué? Ah, la fantasía sexual ¿la fantasía? Más común. El juego. Ah, ¿de juego? No, amigo. Digo. Tú eres muy puerco, no sé. No, yo, a ver. No, Ricardo, aguanta. No estoy hablando que nos diga, o sea. Luego yo digo algo. ¿Estoy diciendo algo malo, muchacho? Y el sase, rapa. No, yo no me estoy diciendo con ese. Tú eres el especialista en esto, no yo. Pero si es fuerte, no lo digas. A ver, pero si es fuerte, no lo digas. Mi mamá me regaña. El más común es fantasear con otra persona. O sea, que llegues y le digas, ¿qué onda, mi Ninel? Sí. ¿Cómo estás, mi Alejandra Guzmán? Es más padre cuando se lo dices, pero muchas veces no lo decimos. Solo cierras los ojitos y que no se te salga el nombre, pero es bien padre cuando tú puedes... Y que no se te salga el nombre. Pero es muy padre cuando tú a tu mujer le dices, vamos jugando, ¿no? El problema es que tu mujer te diga, ahora tú eres William Levy, pues, ¿de dónde, verdad? ¿Qué es la imaginación? Te la ponen complicada. Tú créetelo. Por eso, mira, los ojitos cerrados. Te imaginas que estás besando a Jimena Navarrete, ¿no? Por ejemplo... Mira, bueno. El erotismo no tiene límites. A mí me dicen, ¿hasta cuándo sí, cuándo no? Bueno, primero que sea consensuado. Claro. Segundo que sea legal, ¿no? Que no, es que queremos niños. No, eso es cárcel, ¿no? Queremos viejitos, es cárcel. Que sea consensuado. De ahí más, todo se permite. Eso. Ay, no, qué bárbaro. A ver, síguele, no le sé. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que ese tema de la sexualidad y también hasta dónde, o las pautas, o no sé, como los puntos para decidir, es como los números, no son infinitos, o sea, no hay. Infinito, pero que todo sea consensuado, que nadie esté siendo sometido a algo que no quiere, okay, que va más allá de su voluntad. Pero yo te recomiendo probar. No puedes saber lo que no te gusta, claro, si no lo has probado, ¿no? Prueba, y afecta mucho el tema luego de la falsa moral o de la religión, porque ha habido mujeres en el consultorio que me dicen, es que a mí de niña me metieron que no debes de gozar, que solo las que gozan son malas mujeres. Más común de lo que crees, ¿eh? ¿Es en serio? Es que ya nos comprometimos a estar unidos pues por Diosito, por todas las cosas lindas, y eso del sexo es sucio. Más común de lo que tú crees. Eso afecta mucho una relación. Y luego el hombre que cree, no, es que para gozar acá salvaje, pues ya mi mujer ya no. ¿Por qué no? Es que es la madre de mis hijos. Como si ser la madre de tus hijos le quitara a ella la capacidad de excitarse y de tener orgasmos y de tener una vida plena, claro, sexual no, y emocionalmente, ¿no? Sigue siendo la misma mujer. Sigue ¿no? siendo la misma. Si sigue siendo la misma, va a ser aburrida. Tiene que ir creciendo. Tiene que ir reinventándose. Evolucionando. Por eso las parejas, y aquí, por eso el nombre de ciclos. Ya está pensando que voy a hacer hoy. No, está padrísimo. Por eso el nombre de ciclos. Nada dura para siempre porque sí. Las parejas duran si los miembros de la pareja le echan ganas y la van reinventando, haciendo cosas distintas. No es lo que decía aquí el compañero, pero sí hay cosas que pueden ser muy interesantes, muy divertidas. No hay límite en esto. ¿Hay ciclos que no se cierran? Sí, por supuesto. ¿Cómo cuál? Por supuesto. Y hay estos que te quedas con parejas pasadas, ¿no?
te quedas atrapado en una pareja pasada y estás esperando a tu nueva pareja que haga lo que hacía la otra. Y esto afecta a tu erotismo, porque es que con aquel yo abajo y él arriba. Y este no quiere que yo abajo, pero no le puedo decir porque va a decir que soy una huila. No, no, no. Tienes que sentarte y hablar. Para eso hay terapeutas de parejas. Uh-huh. Si tú no puedes comunicarle a tu pareja la posición que más te gusta o si lo que te está haciendo y como te lo está haciendo no te gusta, pues ahí te la vas a llevar muchos años, ¿no? Uh-huh. Luego te dicen, es que no gozo, no siento nada. Al hacerlo pero contigo, tengo cinco... Es la canción. Pero tengo cinco años con la misma posición. Los mismos uno, dos, tres, paso cuatro y ya. Los mismos... No, qué aburrimiento. No, también póngale usted, póngale los sabrosos. Póngale los dos ganas. Señora, señor, échenle póngale. Ganitas, hay que inventar, hay que reinventar inventen. También. Oigan, arréglense, peínense bonito, perfúmense, no sean cochis, ¿no? Luego acá, sí, eso, compañero, échenle ganas. Que no llegue el marido y te vea con las chanclas y los tubos, ¿no? Y la mujer te dice, ¿vas a querer hoy? No, pues no. Pues no. O tú llegas todo. Porque eso, el erotismo y todo esto es parte de llevar una relación duradera y para toda la vida, creo yo. No siempre, no. Creo yo, no, dije, no tiene claro. nada que ver. ¿Por qué no? Si tu pareja te está complaciendo en todo y que tú llegas y que la veas sabrosa o que llegues y todo. A eso ayuda mucho, pero. Ayuda para que tú sigas adelante con tu relación. Ayuda mucho, pero no es una garantía de. Para que sigan caminando. Ah, no, No. Depende de otras cosas más, pero el erotismo y la sensualidad es un muy alto porcentaje en la pareja, más del 80%. Abre, como decía aquí el sensei, las posibilidades a la comunicación, a la continuidad, a sentirte muy satisfecho. Claro. Y satisfecha, ¿no? Y bueno, ya una pareja satisfecha pueden hacer que ese matrimonio o esa perdure. Pareja perdure, exactamente. Esa pareja perdure, el esquema que hayan decidido. Súper importante, entonces es reinventarse, ¿no? Reinventarse, abrir el canal de la sensualidad, del erotismo. Del erotismo, la comunicación también, que no les dé pena, que no les dé vergüenza y que empiecen a abrir un poco más. Dile a tu pareja lo que quieres, dile lo que no te gusta, pero propón, ¿no? Propon. Para que no se sientan sé también. Sé creativo, sí, arriésguense. Por favor, no vivan dependientes de los hijos. Los hijos, lo hemos dicho muchas veces, son pequeños e involuntarios rateritos del amor. Del amor. Si dejas, es que ahora solo vivimos por los niños, tu pareja va a morir. Ay, eso es cierto. Yo creo que hay que poner mucha atención. Ahí en casita los matrimonios a veces. Y los hijos se van. O sea, tú dejas a tu pareja por estar con tus hijos y tus hijos el día de mañana se van. Así que hay que tener mucho cuidado y amar a su pareja y obviamente, pues, tener una buena relación. Por favor, y si quieres alguna pista, pues compra la novela por ahí. Te va a gustar. Oye, sí, claro que sí. Sabe que ya está, ya la puede comprar. Así que usted ya sabe que Ciclos, esta novela increíble donde va a poder encontrar usted tantas respuestas a lo que usted está viviendo o está sufriendo. Porque ahí vamos a entender y a comprender cómo puede ser una verdadera relación. Y si no encuentra nada de eso, se va a divertir. Nomás exactamente, se va a divertir. Si no lo encuentra, pues llámenos y le damos una consulta con Ricardo. Sí, claro, con muchísimo gusto. Ahí está. Ricardo, como siempre, muchas gracias. Gracias. No, aplauso gracias para el sensei. No, pero gracias, falta compañero. La tarea de este fin de semana, que empiezan las fiestas de octubre. Sí, fíjate, pero sí, claro, en la fiesta de octubre puede usted ser sensual y erótica regresando. No lo haga ahí a media feria porque la van a llevar al bote, ¿no? Pero, pues sí. Pero ¿cuál es la tarea de esta semana? Sea usted muy erótica, muy sensual y verá que puede reinventar a su pareja. ¿Nada más ella? No, sean. Sean, o sea, seamos todos, amigos. Sean. Todos. ¡Qué barbaridad! Namastéis con Ricardo Torres y conversando. Gracias.